El día de hoy estamos aquí en el estacionamiento de Sams, donde se juntan las madres buscadoras. Es bien sabido que en Nogales predominan muchos grupos de delincuencia organizada. Obviamente es un tema que queríamos tratar porque no podemos hacernos de la vista gorda. Y el día de hoy vamos a estar con un grupo de mujeres muy valientes y muy, no sé de qué manera expresarlo, unas mujeres que no le tienen miedo a nada y que andan buscando a sus familiares, andan buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos. Es un tema demasiado difícil, es un tema delicado y ellas las podemos ver ahí atrás. Es un grupo de madres buscadoras, están buscando a sus hijos que fueron desaparecidos por los daños colaterales de esta guerra. Pues están buscando a quién llorarle, ¿no? A quién llorarle en sus casas, en un lugar en donde poder depositar los restos e ir a platicar con ellos, a llorar. Incluso pues solamente pues para recordar. Y espero que las historias de ellas puedan llegar a ustedes y que se pueda apoyar de alguna manera y que podamos entender y ser empáticos con estas personas. Ella es Patty, la creadora y directora de Madres Buscadoras de Sonora, y de quien más adelante conoceremos su historia. Ahorita vemos que han encontrado más de 50 cuerpos en esta área. Y pues si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que vienen inmediatamente, no es ni un minuto de descanso ni vamos a pensarle, inmediatamente a buscar. Más rico que pobre. Esta acaba de poner, yo no otra vez. Lo que hacemos, todos tenemos una compañía, movilizada. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Valvanera Ciari Félix. ¿A quién busca? A mi hijo. ¿Cuántos años lleva ya buscándolo? En mayo cumple 2 años. ¿Nos puede contar un poquito de su historia? ¿Cómo se dio cuenta que estaba desaparecido? ¿Cuál fue? Pues supimos ese mismo día porque se lo llevaron de su casa. Él estaba en el patio en su casa y llegaron y lo amenazaron 3 hombres con armas y le dijeron que saliera de su casa. Y salió él y se lo llevaron. Se lo llevaron en un carro y bajaron por ahí. Y dicen que pues se ve el carro en una cámara por ahí, pero no es definido pues dónde se lo llevaron. Y pues ya no supimos nada de él. ¿Tiene 2 años buscándolo? No, yo tengo poco en el grupo. Yo tengo poco porque pues no me había atrevido yo, porque la que denunció fue su esposa, pero ella no hace nada por buscarlo. Entonces yo decidí venirme. Yo tengo este pie operado, me duele, pero pues así vengo.
así vengo a buscarlo, porque sé que si no vengo yo, ¿quién va a venir? Su esposa, sus hijos, nadie se preocupa por él. ¿Ha tenido miedo en algún momento? No. No, mis otros hijos pues no viven aquí, pero me dicen, no vayas, mamá, te puedes caer, no te subas al cerro. Y pues aquí ando en la lucha hasta que lo encontremos con el favor de Dios. ¿A qué obstáculos he enfrentado durante esta búsqueda, durante este tiempo? Pues más bien son cómo transportarme a donde están ellas, o pues a veces cuando está lloviendo y eso, pues que no tengo en camión, en taxi, cuando tengo dinero, pues en taxi, en camiones, en lo que sea, ya voy y a dónde están ellas. Todo esto son rastros de tierra removida, de que anteriormente ya se han tratado de localizar restos humanos. Cuando se va compactando, se hace un vadito. Sí, pues no queda igual, ¿no? Ajá. Queda ese vadito, ahí es cuando posiblemente tenga. Así queda como ahí. Como ahí, ¿no? Como ahí. Ahí. Entonces son los puntos que hay que revisar. Esta es la que tiene escarbana. Igual, así la primera señal es meterla para que no se cansen, porque a las 2, 3 horas ya se cansó uno. Aquí hay que meter la varilla. Esta no ha hecho nada, está dura la tierra. Mi nombre es Lidia Hernández, yo vivo en Nogales, Arizona. Ahorita aquí estoy en Nogales, Sonora, buscando a mi hijo. Por 3 años vengo cada semana a buscar a mi hijo, porque la verdad, el gobierno de aquí, las dependencias de Nogales, Sonora, no me han ayudado de ninguna manera. Al contrario, cuando voy salgo enojada, salgo triste, decepcionada, porque ¿cómo es posible que ellos les pagan por ese trabajo para ayudarnos a la ciudadanía? Y nosotros somos víctimas de desaparición forzada. Entonces, yo no quiero que me vean como víctima, pero desgraciadamente soy víctima de una desaparición forzada de mi hijo. Y yo he venido a preguntar qué está pasando con la carpeta de mi hijo. Incluso el mes pasado traje a mi otro hijo, para que le hicieran ADN, y no se lo querían hacer. Ahí estuve desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, salí enojadísima porque no le hicieron el ADN a mi hijo, y eso creo que no se debe de negar, porque es un algo muy importantísimo para mí, que mi otro hijo también tenga el ADN de su hermano, ¿verdad? Por si lo llegan a encontrar. Pero no fue así, salí muy triste, muy decepcionada, que de esa gente que realmente no se empatiza con nosotros que tenemos desaparecidos. Quizás no les han pasado a ellos, pero ojalá no les pase, ¿verdad? Pero yo estoy muy triste y muy decepcionada, porque inclusive no lo encontraba ni en el sistema, siendo que ya tengo yo una denuncia, de que yo lo denuncié, En diciembre del año que se perdió. Él se perdió en noviembre, yo lo denuncié en diciembre del 19 y no lo encontraban en el sistema. Me mandaron a 3 oficinas, vaya para allá y vaya para allá, y no lo encontraban. Pues salí llorando de ahí, porque no es posible que si ya hay una denuncia, no lo hayan encontrado en el sistema. Para mí es muy triste eso, que la verdad...
esta, el gobierno no se ponga nuestros zapatos y no se quiere poner porque no nos ayuda. Y pues por eso vengo yo a buscarlo de Nogales, Arizona, Estados Unidos, aquí a Nogales, Sonora. Llueve o truene, yo aquí estoy. Yo vengo a buscar a mi hijo porque ya veo que las autoridades no han ayudado como deben de ayudar. Y es triste, desgraciadamente, porque nosotros sufrimos porque no sabemos dónde están nuestros desaparecidos. Y si no nos ayudan ellos, inclusive que se ha batallado para que nos acompañe, inclusive lo que necesitamos en estas áreas tan peligrosas, que nos ayude a todo lo que es de gobierno, para de seguridad, y en veces no nos ayudan. Entonces, para nosotros, eso ya no nos importa tanto, porque nosotros lo que queremos es encontrarlos. Y como sea, venimos a encontrarlos, lloviendo, como sea, como nos sientamos. En veces digo, no puedo, pero el amor a mi hijo me motiva a buscarlo. Y a mi hijo y a todos, porque somos una familia del mismo dolor. Y todos sentimos eso, tristeza y dolor con las autoridades, que no están al 100 con nosotros, ni el 50, ni el 30, ni el 5 quizás por ciento están con nosotros. Y es triste. Mi hijo se desapareció el 4 de noviembre del 19. Me dijo su papá que mi hijo salió de la colonia cambiado, y ellos regresaron en la noche y ya no llegó, esperaron que llegara, no llegó. El papá me habló hasta los 3 días y me dijo pues que no, que Jorge no se había reportado y que se le hacía extraño porque él siempre donde andaba se reportaba. Y ya yo desde entonces yo vine a buscarlo. Duré una semana buscándolo en todo el pueblo de Nogales, Sonora, en todas las colonias, y no lo encontré hasta que ya decidí hacer esa denuncia, que inclusive la primera denuncia que hice, pues se hizo. Y la cuando vine a ver qué estaba pasando, me tuvieron que hacer otra, porque no encontraron la primera. O sea, ¿qué pasa? O sea, no están haciendo absolutamente nada. Después volví a ir, que no lo encontraban, ni la carpeta. El Ministerio Público me dijo, le voy a hablar para poner una cita, porque son por citas. Los del Ministerio Público me dijo, es por citas. Y nunca me habló este Ministerio Público, nunca me habló. Así es que ahí se decepciona uno de estas personas, que según son los que nos tienen que ayudar y proteger, y no nos ayudan, la verdad. Yo, en mi experiencia, yo digo al 100% que no me han ayudado, para nada. ¿Has tenido miedo en estas búsquedas? No he tenido miedo, a pesar de que he pasado con experiencias así, un poquito fuertes, pero no tengo miedo, porque yo amo tanto a mi hijo que yo me voy a ir a donde sea a buscarlo. A donde sea, donde nos digan, vamos, voy a ir. Tengo la esperanza, no tengo miedo. Los obstáculos más grandes pues han sido el desinterés de gobierno. Sí, pues sí, es parte de un obstáculo que en veces, sí es cierto, en veces no se ha salido porque no han llegado quien nos puede proteger o resguardar. O sea, hay obstáculos también por medio de ellos, no creas. Sí hay, pero pues a nosotros lo que queremos es buscar, ya no pedir nada más que nos apoyen en nuestras búsquedas, que nos apoyen. Ya si no quieren hacer más, que nos apoyen y que sigan lo que el trabajo de ellos, o sea, que lo sigan en si yo voy un ADN, okay, pero negarse a hacer un ADN. Creo que eso no está bien. Y yo le dije, se necesita, pues búsquelo, mi hijo ya tiene una ficha de reporte de desaparición. Y no lo encontraron. 3 veces he ido y no lo han encontrado. Es decir, ¿qué está pasando? Entonces, ¿quiere decir que la investigación de mi hijo ya lo echaron a la basura o qué pasó? Es una persona, es un ser querido que tiene familia. Y yo, para mí, mi hijo es encontrarlo, porque como sea, pero lo tengo que buscar yo, porque si no lo busco yo, nadie me lo va a traer,
nadie me va a hablar y me va a decir, señora, aquí está. Inclusive que ya hemos tenido experiencias que han encontrado y duran años para hablarles a la familia que ahí está. O sea, se me hace muy, muy triste de parte de las autoridades que deben de hacer ese trabajo. Muy triste. Para ellos nomás es un número. Es un número, son estadísticas, pero para nosotros no. Inclusive un huesito que encuentremos para nosotros es algo tan importante. Porque es una esperanza que puede ser, ya no sé, mi hijo o hijo de otra familia, como hemos tenido experiencias que vamos, que ya según ya reportamos esas osamentas, esos fragmentos, y hemos encontrado ahí, digo, ¿cómo es posible que para ellos quizás es un montoncito de huesos, pero para nosotros que tenemos hijos desaparecidos, puede ser mi hijo, puede ser el hijo de mi compañera? O sea, es algo muy triste lo que está pasando con esto, muy triste, y está creciendo, y no sé el gobierno por qué no ha puesto tanto sus ojos en eso, en ese problema de desapariciones. Veo que a pesar de que viene batallando, viene con un bastón, sí. Aún así no se rinde, sigue buscando. Sigo buscando, desgraciadamente. Yo tengo clavos, tengo placa en este pie, pero yo subo cerro, yo bajo cerro, yo me voy por piedra, por donde sea. Yo voy a buscar a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero encontrar. Y nadie me lo va a llevar ni me va a decir aquí está. Simplemente nuestras compañeras, que espero en Dios que si no lo encuentro yo, alguien me lo encuentre de ellas, pero es que estamos en lo mismo. Pero sí. Sí, tengo mis problemas, pero ya la emoción de saber que ando buscándolo, porque yo le prometí desde el primer día que supe que estaba desaparecido, que lo iba a buscar. Hasta que Dios me dé el último aliento, yo lo voy a buscar, porque es mi hijo amado. Y es muy triste que no tener apoyos, principalmente de un gobierno, que quizás no... Pues no ha pasado por esto, pero espero que no pase, porque es muy doloroso. Lugares que utilizan como cocinas propiamente, donde están los cuerpos completamente incinerados, sí. Y que no hay manera de poder recuperar o de trabajar sobre la identidad. Entonces esto es un apoyo elemental y que desafortunadamente no se maneja, no hay un manejo correcto en este caso. Venimos para acá y si te das cuenta aquí, y hay ocasiones que vienen las personas indicadas, ¿no? Entonces independientemente de eso, una labor que se debe de hacer bien hecha, bien responsable, o sea, volvemos a lo mismo, pues, es un tema que lo debes de tomar con seriedad, con responsabilidad, y son, no es posible que vayamos dejando este tipo de evidencias, que son elementales para el tema de identidad. Aquí podemos ver que hay casquillos, que muy probablemente por aquí hayan ejecutado a alguna persona. Si se fijan, ya son casquillos utilizados, ya percutidos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casquillos que probablemente les causaron alguna muerte. Mientras realizábamos esta entrevista,
Un grito de alerta anunciaba que se había encontrado alguna pista sobre posibles restos. ¿A quién buscas? A un familiar. ¿Hijo, hermano? Primo. Hermano. ¿Es un hermano? Sí. ¿Hace cuántos años? Sola tiene 20 días apenas desaparecido. ¿20 días? Sí. ¿Has batallado en esta búsqueda? Un poco. ¿Te da miedo? No. No. ¿Por qué no tienes miedo? Porque estoy en busca de alguien que es parte de la familia, entonces hasta encontrarlo. Cualquier riesgo vale la pena. Así es. Mientras los traigamos a casa, pues ellos tienen hermanos, hijos, familia, y pues no están solos. Ahorita en este agujero que se está acabando se ven ropas, los que son rastros de ropa de color azul, y muy probablemente haya uno o varios cuerpos por ahí. Es bien difícil ver esto porque todas las madres están como con una esperanza de que sea alguno de sus familiares, de que sea alguna de las personas que están buscando. Todos quieren encontrar a la persona que busca. Entonces tienes que comerle aquí, agarrar aquí. Está de aquí hacia allá, ¿no? Hasta voy a hacer de aquí para acá. ¿Se trae agua? A unos metros de aquí, vemos que aquí está un casquillo. Y ahí está un cuerpo. Muy probablemente haya sido con este casquillo con el que perdió la vida esa persona. Varios minutos después llegan los periciales encargados de remover y extraer por completo los restos encontrados. Buenas tardes. Con muy poca empatía responden el saludo de las madres buscadoras sin dirigir otra palabra hacia ellas. Es esa misma falta de empatía que durante todo este documental las madres buscadoras han mencionado que no existe por parte de las autoridades y que solo hacen acto de presencia para cumplir con un protocolo. ¿Ustedes sienten que se le dio una familia? Pues sí, mijito, imagínate, ya nos ha tocado que el mismas muchachas que andan aquí, la vez pasada, que dice, ¿quién era?
Era el hermano de una de las compañeras. ¿Lo encontraron? Sí, imagínate. ¿Reconocieron sus...? No, sí, ay, no, no. ¿Qué te parece? La familia va a descansar. Sí, es lo que me está diciendo él, que sí. Sé cómo nos sentimos, sí. Y todo eso. Imagínate. Y pues para descansar. Las que están aquí, Carla. Después de más o menos 3 horas que llevábamos, se encontró el primer cuerpo que se encontraba amordazado. 3 horas después de estar escarbando en varios lugares, se nos hace sorprendente que las madres, como si tuvieran un sexto sentido, llegan a un punto en donde a la primera que escarban, la primera que empiezan a sacar la tierra, ahí encuentran a uno de sus familiares, alguno de sus amigos. Y eso pasó en esta ocasión. Hay algunas ocasiones en que hay algún tipo de señalamiento. Aquí en este lugar había una vara y unas piedras encima de ese lugar, que muy probablemente sea de las mismas personas que lo hacen, como para detectar que ahí mismo puedan dejar más personas. O bien, si alguien se dio cuenta, poderles avisar que ahí hay algo. Tal vez no con una llamada, no con un mensaje, pero sí con una señal de que ahí pudiera estar alguien. Mi nombre es Karen Jiménez. Diana Molina. ¿A quién buscan? A mi papá. ¿Cuánto tiempo lleva su búsqueda? 2 años pasadito, 2 años como 15 días más o menos. ¿Cuál es su historia? O sea, ¿cómo se enteraron de la desaparición? ¿Cómo pasó todo? Pues fue el 6 de marzo del 2021. A las 5:30 mi papá salió a trabajar. Y pues ya no regresó. Y nos enteramos pues por compañeros de él, que habían dicho que el taxi donde él laboraba estaba como en estado de abandono. Lo encontraron en una tienda, pues, grande. Estacionado, normal, y como si nada hubiera pasado, solamente no tenía la mica trasera. Y pues ahí nos medio alertamos, y llamadas, mensajes y todo, y nada contestaba, siendo que mi papá al primer timbre contestaba. Y ya no supimos de él, hasta ahorita no sabemos. ¿A qué obstáculos se han enfrentado, o sea, durante esta búsqueda? Pues a muchos obstáculos, la verdad. A muchos. ¿Las autoridades les han apoyado o no? Muchas veces sí, muchas veces no. Por ejemplo, en ocasiones, hay veces que nos hacen llamadas anónimos a las 11 de la noche y muchas veces no están disponibles ellos para poder acompañarnos. Entonces nosotros pues optamos por ir solos. Que varias veces lo hicimos, a búsqueda. ¿Solas? Uh-huh. Con nada más nuestra familia. Una pregunta que les he hecho a la mayoría es, ¿tienen miedo? Sí. Yo no. Yo sí. Yo no. ¿Por qué no tienes miedo? Porque es mi papá, o sea, es mi papá y yo lo tengo que encontrar. Por encima de todo, yo lo tengo que encontrar.
No sé por qué sí tiene miedo. Me da miedo que le pase algo. Es estar viviendo con ese temor. De perder a alguien más. Sí. De conocer a Patty, la creadora de Madres Buscadoras de Sonora, una mujer sin miedo, una mujer que a pesar de las amenazas y de los obstáculos, no para y seguramente algún día cumplirá el objetivo de encontrar a sus hijos. Vamos viendo, Ceci, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué inicia esto? Pues después de que desaparece mi hijo Marco Antonio, en primer lugar, ya estaba en esta lucha, pero en Sinaloa. Sí. En Sinaloa desapareció mi hijo, aquí lo traigo, mi morenazo. Desapareció el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa, cuando él iba a su trabajo. Se para en la carretera para comprar bebidas hidratantes en un Oxxo y ahí llega un comando y se lo lleva a las personas que lo acompañaban y a él también. Uh-huh. Ahí pues yo vivíamos en Sonora. A mí me avisan, inmediatamente me voy para Sinaloa y pues empecé a buscar a mi hijo. Y lamentablemente empecé a encontrar otras personas, pero a mi hijo al momento no lo encontraron. En el 2019, yo ya vivía completamente en Los Mochis, en la búsqueda de Alejandro. Estaba yendo casi todos los días, casi no... Te puedo decir que algunos 2 o 3 días a la semana no íbamos, por los recursos que no eran... Ya no había suficientes recursos, pero estábamos buscando constantemente. Cuando en el 2019 viajo a Sonora a conocer a mi nieto, el hijo de Marco Antonio, que había nacido prematuro. Yo llego el 1 de mayo, mi hijo me recoge en la central, el día 2 de mayo todavía estoy con él, el día 3 de mayo yo me quedé en mi casa para hacer limpieza, ya que tenía muchos meses que no viajaba a Sonora, y pues una casa ya muy de mucho tiempo, pues se agarraron más, y no lo acompañé, sino creo que ahorita lo estuviera acompañando, ¿no? donde él anda. Sí, sí. Me quedé en mi casa a limpiar, mi hijo llega a la medianoche, me lleva un regalo, un chocoflán, y se retira. Pero cuando mi hijo, iba entrando a mi casa, alguien le estaba mandando audios amenazándolo. Y pues diciéndole muchísimas... Yo escuché. Cuando yo escucho que a mi hijo alguien le dice que lo va a matar, yo le pregunto a mi hijo, ¿quién es esa persona que te está diciendo que te va a matar, que te está amenazando? No pasa nada, me dijo. Yo este asunto lo voy a arreglar ahorita, de hecho nos vamos a ver él y yo en un lugar y vamos a arreglar eso. No, es que como que no pasa nada. Me tienes que decir mínimo quién te amenaza, porque si te pasa algo, ahorita vas a ver a esa persona, pero yo no sé quién es. Y si esa persona te mata, como lo está diciendo en el audio, yo no voy a saber contra quién me voy a ir. No me quiso decir mi hijo nada. Perdón. Mi hijo se retira porque la persona lo estaba citando, que ahorita iba a llegar y que ahorita iba a llegar, y pues mi hijo tenía a su familia en su casa, estaba mi hijo con su esposa, porque mis hijos eran, las esposas de mis hijos eran hermanas, los hermanos vivían con las hermanas. Y pues se retiró mi hijo para su casa y no habían pasado 15 minutos cuando yo escuché una balacera muy fuerte y sentí muy oprimido mi corazón y les empecé a llamar, primero a Marco Antonio. No me contestaba, le empecé a hablar a Jesús Adrián y no me contestaba, y les empecé a hablar una y otra vez y no me contestaban, y ya me dio mucho pendiente, ¿no?, de que estuviera pasando eso. Empecé a hablar yo para con una hija y mi hija tampoco no me contestaba, porque pues era ya muy noche y era muy tarde. De repente yo me empecé a cambiar para irme a buscar a mis hijos, cuando me entra la llamada de mi hija y me dice que se lo había llevado el cártel.
Inmediatamente pues yo salgo como loca, me voy al lugar donde estaban mis hijos y había, ya estaba acordonado, había 6 patrullas en el acordonamiento y ese yo les, y había muchísima gente. Cuando ves un lugar acordonado, por la experiencia que yo ya tenía en búsqueda, pues yo me imaginé que estaban mis hijos muertos adentro. Y yo pues, obvio, empecé a gritar como loca y me dice un policía, ¿para qué haces tanto pedo? Si ya sabías lo que hacía tu hijo, ya sabías que era un delincuente, ¿y ahora para qué lloras? Y le dije, porque aunque haya sido el peor del mundo, o sea, el peor del mundo es mi hijo. Sí. Y me duele lo que le haya pasado y quiero saber qué le pasó. Porque está acordonado, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está mi otro hijo? O sea, tú me estás hablando de un delincuente, pero ¿y el otro que es inocente? Aquí no hay nadie, me dijo. A todos se lo llevaron. Ellos se cerraron. Pues yo empecé a hablar como loca, a gritar como loca y a hablar por teléfono. Y ya una persona me pasó el teléfono y me dijo, alguien le está llamando. Ya contesté el teléfono y eran mis nueras que me estaban diciendo que estaban en el hospital, que me fuera para allá. Pues ya me fui para allá y ellas me dijeron pues que ellos no se los habían llevado y que la que estaba adentro estaba herida, pero por un que pegó, o sea, un rozón, ¿no?, que pegó en la puerta y le reventó en la pierna. Y las niñas estaban bien lastimadas, pero por piquetes de los vidrios. Pues yo inmediatamente, como no traía carro, pues yo el carro lo tenía en Sinaloa, porque ahí es donde buscaba. Pues empecé a hablar por teléfono para ver quién me ayudaba para salir a buscarlos, ¿no? Y las primeras trabas que tuve para la búsqueda de mis hijos fue de las autoridades. Okay. Esa fue la primera y la más difícil. La más difícil hasta el momento, la traba más difícil por la que estoy aquí y como miles de madres, es el nulo apoyo por parte de las autoridades, la burocracia, la impunidad, la insensibilidad por parte de ellos para la búsqueda de investigación de nuestros desaparecidos, porque como te lo comento al principio, el policía me dijo, ¿para qué lo buscas? Es un delincuente. Pero nosotros, o sea, yo no voy a decir, ah, bueno, yo no voy a buscar a Marco porque es delincuente, voy a buscar a Alex porque es inocente. Claro que no. Como si fuera un objeto. Claro que no. Gracias a la lucha que hice por buscar inmediatamente, no quedé, no, yo no me fui a la casa a llorar. Eso sí te lo voy a decir, que yo en ningún momento me fui a mi casa a llorar porque se habían llevado a mis hijos. Claro que no. Me fui a mi casa a ponerme una ropa que yo necesitaba para ir al monte a buscar a mis hijos. A mí me amaneció en el monte, sentada en una cubeta cuando amaneció, que yo miré que había una cubeta y había objetos, me puse a revisar y eran los de mis hijos. Así que ya sabrás mi impresión y mi dolor de ver una cubeta que tenía la billetera de mi hijo menor y tenía otros objetos personales de ellos. Que pensé que en ese monte mis hijos estaban enterrados. Pues ahí me dediqué a buscar, por 3 o 4 días estuve buscando ahí y luego me dijeron otro lugar donde podía ir a buscar. Empecé a encontrar cuerpos calcinados. Ya luego supe quién se había llevado a mi hijo y sin pensarlo, inmediatamente me fui a meter a la casa de la persona que sabía que era del cártel, que sabía que me podía matar. Pero pues yo creo que en ese tiempo, ya pues de hecho ahorita te voy a decir que no estoy mi cuerda por todo lo que estoy viviendo. Ya mi mente no es la misma, ya piensa puras barbaridades. Ya en mi teléfono no vas a ver algo bueno, vas a ver puros descuartizados que me mandan, que mira que sí lo hicieron, que lo quemaron, puras cosas feas. Entonces tu mente, desde el momento que pierdes un hijo, ya no vuelve a ser la misma. Sí. Entonces la mía con 3 hijos desaparecidos, pues no pensaba en que yo me iba a meter a esa casa y podía salir, no salir, o salir muerta, ¿me entiendes? Mi intención era, pues no sé, que me entregaran a mis hijos como estuvieran. Da la casualidad que cuando yo llego a esa casa, que me meto, que me dicen, te van a matar. Le digo, pues ya me mataron. O sea, ¿qué más me pueden hacer? Matar el cuerpo, me van a hacer un favor. Porque yo sin mis hijos no quiero vivir. Pues me metí con ti, carro. No me importó las consecuencias. Enfrentar a ese hombre que yo decía que era una bestia, porque me había dejado sin vida, sin mis hijos. Cuando yo me meto al lugar y veo a la persona y le digo, yo tengo conocimiento que tú te llevas a mis hijos y quiero que me los entregues. No, que esto y que el otro. Me empezó a decir, mire señora, yo llevo muy buena relación con su hijo. Yo no me lo llevé, yo no los tengo. Claro que tú los tienes y tú te los llevaste. Tengo la información completa de quién eres, para quién trabajas y por qué te llevaste a mi hijo, pero te llevaste un inocente. Entonces, si ustedes supuestamente no se llevan inocentes, entrégame a mi hijo menor.
y también quiero que me entregues al mayor. Lo que hayas hecho con él, ya no lo puedo remediar, pero entrégame a mi hijo menor. Y como aparezcan mis hijos, va a aparecer tu hija. Y de aquí tengo que salir. En 30 minutos yo no salgo. Y afuera está un cártel más feo que el tuyo. Y yo lo traigo. El cártel de Sinaloa es peor que el tuyo, le dije. Así que si tú no me entregas a mis hijos y yo en media hora no salgo de aquí, van a tu hija te la van a mandar en una hierera hecha a pedazos. Jamás hubiera hecho eso. No sé, hasta el momento pregunto de dónde me salieron tantas barbaridades del dolor. Pero, o sea, como te digo, pues ya no sabía qué hacer. Lo que quería era intimidarlo, que sintiera miedo, que sintiera lástima, lo que fuera. Sí. Que hubiera un sentimiento en él que le hiciera que me entregara a mis hijos. Cuando yo le dije que atrás de mí venía un cartel muy fuerte por él y que él no lo iba a matar, le dije, a ti no te va a matar, a ti te va a dejar vivo. Así como tú a mí no me mataste y me dejaste viva para vivir el infierno sin mis hijos, a ti no te van a matar. Pero a tu hija en una hierera te la van a mandar para que vivas el infierno que yo estoy viviendo sin mis hijos, porque creo que eso hiciste con ellos. Me imagino que los mutilaste, los mataste, los calcinaste, no sé qué le hiciste, porque así estamos encontrando los cuerpos. Pero así como yo encuentre a mis hijos, vas a encontrar a tu hija. Así que te exijo que me los entregues ya. Ahorita quiero que me lleves donde están. Yo los voy a sacar de donde los tengan. Es que yo no lo tengo, mire, me dijo. Para que vea, aquí tengo el teléfono, tengo una conversación con su hijo, mire. Y me enseñó la conversación con mi hijo. Pero yo miré que abajo de la conversación había videos, digo, audios. Y yo escuché que mi hijo también le contestaba audio cuando entró. Pues, ¿sabes qué hice? Le arrebaté el teléfono. Y le aplasté un audio rápido. Y era la voz de él, la que estaba amenazando a mi hijo de matarlo. Y le dije, yo sabía que tú eras. Y tú me la vas a pagar. ¿Me vas a entregar a mis hijos o tu hija se va a morir? Con tu hija, tu esposa, con toda tu familia, no me importa nada. A mí me dejaste sin mis hijos, tú te vas a quedar sin tu hija. Pues... me fui, yo me iba a subir al carro y él me dijo, espéreme, dijo, es que no puede hacer las cosas así, yo no tengo nada que ver en lo de su hijo, primero investigue bien ya, miré lo que tenía que ver, escuché lo que tenía que escuchar, tú te desapareciste a mis hijos y tú me lo vas a entregar, me voy a ir a mi casa y si me pasa algo ya sabes lo que va a pasar, y asómate para afuera para que me mire. O sea, es una reservación de indios donde solamente hay una carretera de salida, o sea, ahí no puede entrar y salir nadie que ellos lo quieran. Y entonces, pues fíjate que yo no sé cómo me dejó salir ese hombre. No sé si me di mucha lástima porque me estaba doliendo lo que de dolor. Me estaba queriendo que me mataran, andaba buscando que me mataran o matar para que me entregaran a mis hijos. Pero otro día, a las 12 del día justamente, me llaman para decirme, otro día era 9 de mayo. Y me dijeron, señora, salieron de Nogales, le vamos a entregar su regalo día a las madres. Váyase a su casa, porque andaba, yo sabía que andaba en el monte, porque yo transmitía cuando llegaba. Pero transmitía en mis redes para que ellos vieran todo lo que yo estaba sufriendo. Y me dijeron, váyase a su casa ¿A dónde van? A esperar nuestra llamada. ¿A dónde van? Le voy a llamar la hora y el lugar donde usted va a ir por sus hijos. Y le dije, quiero saber, quiero que me des una prueba que tú tienes a mis hijos, que okay, no sea una estafa, porque hemos recibido muchas. Y me dijo, le voy a pasar a uno. Y me pasó a Marco Antonio. Y Marco Antonio habló conmigo, le dije, quiero hablar con tu hermano, hijo, para ver si, es que no les conocía la voz, te lo juro que mi hijo estaba tan, pues sabía lo que yo estaba sufriendo, porque ellos le enseñaban a él, a mis hijos, los videos donde yo andaba en el monte y le decían, mira, está viva porque nosotros queremos, porque si yo quiero ahorita, ahí donde está, voy y la mato. Sí. Es aquel desespero tan grande que ya no sé qué hacer y tengo la posibilidad de que mi yerno y mi hija, pues tengo yo pasaporte, yo tengo visa y y vamos a ir mi hija y yo. Nunca quedan solos esos lugares. Dime en qué te puedo ayudar, dime qué es lo que te puedo ayudar yo. Estabas tú con él ahí discutiendo, viste los audios, ¿te diste cuenta de eso? ¿Qué siguió después? Me fui yo, me retiré y pensé pues que me iba a detener, me iba a hacer daño, pero no. Me fui, me retiré y otro día pues volví otra vez a mi búsqueda y es cuando recibo la llamada donde me dicen que me van a entregar mi regalo de día a las madres
yo le digo que pues me dio una prueba de que mis hijos están con vida y que están con él. Y hablo con Marco Antonio y con Jesús. Yo no entendía su voz, la verdad, porque estaba muy quebrada por el dolor. Sabían lo que yo estaba sufriendo con su ausencia, lo que estaba haciendo para encontrarlos. Y pues a mi hijo nunca quería él que estuviera haciendo eso yo. Pero pues, que así ya tenía que buscarlos, ellos sabían cuánto los amo. De hecho, las últimas palabras que recuerdo de mi hijo hasta el momento, pues es: mamá, mañana en la noche voy a estar contigo, pero si yo no llegara a casa, nunca dejes a mi hijo desamparado. Y pues yo le decía, no, pues que no se preocupara por eso, pero que no me dijera eso. Si me estaban diciendo que iban a volver a casa, pues que no pensara que ya nunca iba a ver y que su hijo pues iba a estar con nosotros, ¿no? Y pues en la noche, pues yo, desde que me dijeron vayas a su casa, yo me fui. Inmediatamente me fui a mi casa, me senté en la sala, a un lado de la ventana, y con el teléfono cargándolo para que no se me descargara y poder escuchar la llamada que estaba esperando con tanta ansia de que mis hijos ese día iban a volver. Aproximadamente 15 para las 12 de la noche yo recibo la llamada del mismo número y me dicen pues que vaya a un lugar, que ahí me van a entregar mi regalo a Día de las Madres, pero yo sabía que ese lugar era muy peligroso. Y yo le digo, ¿cómo voy a saber que no es una trampa que se me vas a entregar a mis hijos? Y me dijo, ahí está, me dijo, me pasa a mi hijo menor. Y mi hijo menor me dijo, sí, ama, aquí estamos, ven por mí, me dijo. Y pues inmediatamente, y ya cuando dijo, voy por mí, dije, ya voy por ti, le dije. Ya ahorita ya salgo de la casa, ya voy por ti, espérame, por favor. Y yo le dije al muchacho, pues, que por favor me esperara, que no se lo fueran a llevar, que yo ya iba para allá. Y me dijo, te recomiendo que traigas una patrulla porque está muy feo para este lugar, me dijo. Entonces yo fui a la comandancia, pedí una patrulla, me la dieron. Me dieron dos patrullas y fueron conmigo. Llegamos al lugar, estaba terriblemente feo, pues un lugar, es un monte muy peligroso. Y cuando llegamos, que las patrullas empezaron a acordonar el lugar, así ya se cuenta que no pasara nadie, pues yo pensé lo peor. La verdad, yo el momento de que ellos se pusieron para que no pasara nadie, yo pensé que mis hijos estaban muertos. Yo di cuenta que miré a mis hijos llenos de sangre muertos ahí. Y me puse bien mal, bien histérica, la verdad, que mis hijos estaban muertos, que me los habían matado. Y pues, ya la policía no me dejaba pasar. Dije, pero ¿por qué no me vas a dejar pasar? Si venimos a buscar a mis hijos, los que están ahí son mis hijos. Como estén, yo quiero pasar. Mi hijo, es que no puede pasar. Y yo no supe cómo, agarré fuerza, pero me le metí por abajo al policía. Y fui corriendo cuando yo miré a la patrulla que estaba enfrente, pues ya miré a mi hijo menor parado ahí. Y pues ya sabrás, ¿no? Del dolor a la emoción, los sentimientos encontrados, llorar de felicidad, pero al mismo momento buscaba a Marco Antonio. Yo buscaba pues que también estuviera Marco Antonio ahí, y yo le decía a mi hijo, ¿dónde está tu hermano? Y mi hijo pues nada más lloraba y me decía que ahorita me iba a decir, decía, ¿pero dónde está? ¿Por qué no está tu hermano? Si me dijeron que los dos me los iban a entregar. Y él me decía, espérate, mamá, espérate, y vámonos, yo te voy a decir todo de mi hermano. Y ya pues las autoridades me quitaron a mi hijo para que fuera a declarar por lo que había pasado. Y yo le dije que no fuera a decir nada, 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 nada. Tú nada más dices que no sabes nada porque ellos te pueden hacer mucho daño. Porque sabemos que las autoridades, lamentablemente, que nos deberían de cuidar, son los que nos destruyen. Pero yo le dije, no vais a decir nada, ni lo que sepas, que no sabes nada, hijo, por favor. Pues ahí fue donde recuperé la paz que tanto buscaba, pero también seguí la lucha por mi hijo. Cuando mi hijo me dijo que, pues él pensaba que su hermano iba a volver, que le dijeron, que me dijera a mí, que no buscara, que me dejara unos días, que el día sábado me iban a entregar a Marco. Pero yo llegó el sábado con mucha ansiedad en mi corazón esperando que mi hijo llegara, pero ese sábado nunca llegó. Yo no pude dejar de buscar. Entonces, yo no dejé de buscar. Desde entonces, hace 8 años ya. No, 4 años. 4 años. Va a ser 4 años. El 4 de mayo del 2019 fue eso. Y pues va a ser 8 años que busco a Alejandro, que desapareció en Los Mochis el 30 de octubre del 2015. He encontrado en compañía de las madres que me acompañan más de 2,000 personas en fosas clandestinas, igual cantidad, pero en vida. Nosotros
Pues mira, Marco Antonio era una persona que aunque trabajara mal para mucha gente, era un delincuente, pero era una persona de muy nobles sentimientos, que se quitaba los zapatos para dárselos a los indigentes que andaban en la carretera. Y en honor a Marco Antonio, pues nosotros tenemos una fundación que se llama Lili López Orfandad. Es para ayudar a los hijos de los desaparecidos, a los niños, que nadie, es un tema tan sensible que nadie toca, ni el propio gobierno. Entonces nosotros, en honor a mi hijo, que ayudaba a los niños, a los indigentes, pues tenemos esa fundación. Ayudamos a los indigentes de la calle, los subimos a la página, los mira la familia, no tienen recursos, nosotros boteamos. Hacemos un boteo en las avenidas, pedimos recursos en la página, solicitamos apoyo con las víctimas y les compramos su boleto para que se vuelvan a ir a su casa. Ok, entonces prácticamente el movimiento incluye desde encontrar a las personas hasta apoyar a los que terminaron. Para que vuelvan a casa, exactamente. O sea, aquí lo importante es que vuelvan a casa independientemente vivos o muertos, pero queremos encontrarlos y que ellos ya tengan un lugar digno, ¿no? Mínimo tener un lugar donde llorar. Donde llorarles. ¿No? Es lo único que pedimos siempre, lo que les decimos siempre. O sea, no buscamos culpables ni justicia, nada, solamente queremos encontrarlos y que vuelvan a casa. ¿Han tenido amenazas cuando, pues obviamente es un tema tan delicado, que en momentos en que estén buscando llamadas o mensajes para amedrentarlos, amenazarlos? Pues de hecho yo vivo amenazada. Yo tengo desde el 2021 que vivo en la Ciudad de México, en diferentes partes de la ciudad, porque he sido amenazada, amedrentada, para que ya no busque, pero pues el amor por mis hijos es más grande que el miedo y no puedo dejar de buscar. Así que aunque esté protegida por el mecanismo federal, esté viajando de un lugar a otro, refugiándome de no sé quién, porque no le debo nada a nadie, pues yo me escapo de los refugios y me vengo a buscar a mis desaparecidos. Y gobierno, en esta parte, ¿cómo es el apoyo? Ahorita veo que vienen dos unidades o más, creo, pero vienen a la fuerza porque hay... No tenemos el apoyo por parte de ellos como deberíamos de tenerlo, ya que estamos haciendo su trabajo. Exacto. Creo que mínimo por el trabajo que estamos haciendo, que a ellos les corresponde, deberíamos de tener todos los recursos, las herramientas, la tecnología y la seguridad que necesitamos para que podamos ir buscando a nuestros desaparecidos. Pero si lo puedes ver, pues camionetas particulares, tenemos camioneta por el gobierno, pero los recursos los tenemos que poner las familias. Sí. Ahí aparece que está algo en el callejoncito ahí, mira. Ahí en la cola está, es una rama. O sea, que el bulto que está ahí. Ajá, es un bulto. Sí, es como de plantas. Así encontramos los cuerpos en las... Ese es el método que utilizan. Aquí se utiliza, es muy común de que en los arroyos, como ya está pues casi hondo, sí, meten los cuerpos y les echan piedra. Y la misma agua los va muchas veces... En la lluvia los destapa el agua. El proceso cuando se encuentran restos, ¿qué sigue? O sea, ¿se avisa a las autoridades o ellos mismos viene SEMEFO o qué se hace en eso? Pues lo que se hace es avisarles a las... Ahí está un escarbamiento. Pero pues ya se fueron todos para allá. Te vendemos para acá. Sí. El primer procedimiento es darles aviso al 911. 911 se encarga de hacer el comunicado a las autoridades correspondientes. Llega a servicios periciales, hace el levantamiento de los restos al cuerpo y ya se lo llevan a hacer de pruebas de ADN. Si la familia hizo reporte y se hicieron pruebas genéticas, ese cuerpo vuelve a casa, pero si la familia por miedo no denunció ni hicieron pruebas de ADN, sí, pues ese cuerpo va a la fosa común. Se queda por siempre ya la mamá con los brazos vacíos, pero es que en muchísimas ocasiones nosotros, yo voy a decir también por mí, queremos forzar a las autoridades que trabajen, pero nosotras como familia no lo hacemos, pues. La labor que nos toca a nosotros es denunciar, es, ¿no? En primer lugar, en cuanto desaparece una persona, es que no tenemos que esperar 72 horas como lo hacían, como lo hacen todavía las autoridades, lo piden eso, pero no debería de ser. No son 72 horas, la búsqueda es inmediata en el protocolo homologado de búsqueda, que ya tenemos conocimiento de la mayoría de las víctimas. Dice que la búsqueda es inmediata, sí, que no debemos esperar 72 horas como en muchas ocasiones se nos da conocimiento ahí con las autoridades. Vamos a ir a un segundo punto donde se encontró otro cuerpo y el camino está muy difícil. Ya están todos allá y vamos a tratar de
de capturar algo de ese nuevo hallazgo. ¿Sabes cuál es el detalle? Que ya no hay luz. En Hermosillo no la hubieran procesado ahora, ¿eh? No, aquí no podemos no. Dejarla así. En Hermosillo la vuelven a tapar. No. De verdad, en serio. Yo me peleaba mucho con Iván porque eso se las aventaba. A las 3 de la tarde ya no procesaba ni una fosa, no. No la puedo procesar porque se me va ahí todo el día. Mañana vengo. Y los volví a enterrar y los dejaba. Así. Por insensibles, porque no les duele, porque no es un familiar, porque no tienen un desaparecido. Uy, yo me enojaba con ella porque íbamos a los lugares a los 2 días y estaban los cuerpos todavía ahí. Oye, ¿por qué no levantó? Es que no nos alcanzó el tiempo para levantar 2 o 3 cuerpos. ¿Dos o tres días? No. Trabajaron como un mes en 25 fosas que encontramos. Como un mes trabajaron las fosas. Nosotros le digo, pero ¿por qué no nos permiten a las víctimas que ayudemos cuando podemos hacerlo? Marcia, para hacer el... Si se dan cuenta, la mayoría de estas personas ya no busca justicia, ya no busca que se encuentren a las personas que hacen esto. Solamente quieren tener un lugar a donde llorarle a sus familiares. Quieren tener un lugar en donde depositar los restos y ahí se acaba todo. Ahí se termina todo.